Muy buenos días a todos. Les agradecemos por su asistencia. Me presento, mi nombre es Diego Martínez, soy ingeniero químico de profesión y estoy a cargo de la coordinación de las actividades de la Red Colombiana de Metrología. Vamos a dar unos 5 minuticos más para que los demás invitados se conecten y damos inicio al evento. ¿De acuerdo? Bueno, muy buenos días a todos los que se acabaron de conectar. Nuevamente me presento, mi nombre es Diego Martínez, soy el encargado de la coordinación de las actividades de la Red Colombiana de Metrología y vamos a dar inicio al evento del día de hoy sobre identificación de brechas metrológicas y sus aplicaciones. Antes de iniciar, quisiera hacer un par de recomendaciones. Como todos pues ya sabemos, en estos eventos virtuales necesitamos de su colaboración manteniendo por favor inactivos los micrófonos y las cámaras de video para evitar problemas técnicos y problemas de comunicación. Entonces, para los que tienen por ahí activadas sus cámaras, les pedimos el favor que las inactiven. Al final de la charla vamos a tener un espacio de preguntas. Para evitar, digamos, el desorden con hacer las preguntas, vamos a irlas realizando a través del chat y al final en el espacio de preguntas vamos a ir leyendo una por una. Si no lo permite el tiempo, las resolveremos todas las que surjan, ¿de acuerdo? El evento está programado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La idea es iniciar con una breve explicación sobre el marco histórico de la Red Colombiana de Metrología, las actividades que componen la red. Luego, la ingeniera Luisa Juana Bernal hará la charla sobre identificación de brechas metrológicas. Y una vez ella termine, daremos un espacio de media hora para la resolución de preguntas. De antemano, quisiera agradecerles a todos ustedes por su participación, por su asistencia y agradecerle a la ingeniera Luisa Bernal por su tiempo y a todo su trabajo, por la disposición para esta presentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la presentación de la Red Colombiana de Metrología. Listo, gracias Luisa. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. La Red Colombiana, bueno, vamos a iniciar con un marco histórico y normativo sobre la Red Colombiana de Metrología, cómo surgió, desde cuándo surgió y un poco la historia de cómo ha ido modificándose desde su creación. Desde el inicio, la Red Colombiana de Metrología se definía como un conjunto de laboratorios de ensayo y calibración, de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia, etcétera, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología. ¿Cómo surgió la Red Colombiana de Metrología? En el año 2010, en el marco de un proyecto de asistencia técnica de comercio entre la Unión Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objetivo era promover las exportaciones colombianas, se evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad analítica y metrológica a nivel nacional. Esta necesidad de fortalecer la capacidad analítica y metrológica, de aquí surgió la idea de la creación de la Red Colombiana de Metrología. Por esto, en el 2011, en el artículo 6 del decreto 4175, por el cual se crea el Instituto Nacional de Metrología, se le designan dos tareas muy importantes al INM, las cuales son la creación del proceso de la Red Colombiana de Metrología y la coordinación de dicho proceso. Estas dos actividades, estas dos tareas, con el fin de llegar a un fortalecimiento de la política nacional de la calidad. Entre el 2011 y el 2013, en sus inicios, la Red Colombiana de Metrología realizó sus labores bajo el esquema de trabajo del proyecto de asistencia técnica de la Unión Europea y el Ministerio, desde el cual surgió la idea de su creación.
Y esta labor se centró en la identificación de necesidades analíticas y metodológicas de laboratorios de ensayo y calibración del país. De este trabajo en estos 3 años surgió la resolución 092 de 2014 que reglamentaba el funcionamiento de la Red Colombiana de Metrología en ese entonces. Esta resolución tendría una vigencia de 3 a 4 años, entre 2014 y 2017, 2018 más o menos, y ya veremos por qué se derogó. Durante estos años, en esta resolución se definía el organigrama de la Red Colombiana de Metrología, que es el cuadro que vemos a la derecha en la pantalla. Vemos el Instituto Nacional de Metrología como coordinador de la red desde la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos más específicamente, y la Red Colombiana de Metrología tenía unas subredes temáticas y transversales. Las temáticas son los rectángulos que vemos verticalmente. Por ejemplo, teníamos subredes en salud, subredes en alimentos, en minería, en energía, en biomedicina. Y existían dos subredes transversales que eran la de academia y la de industria. Estas subredes temáticas y transversales podían estar compuestas por laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, productores de materiales de referencia, proveedores de programas de comparación, incluso hasta personas naturales interesadas en metrología, así como lo definía, como se definía la Red Colombiana de Metrología. Sin embargo, en 2018 surgieron dos actividades que fueron un punto de inflexión para la Red Colombiana de Metrología. La primera fue la Estrategia Nacional de Metrología en el año 2018, y el segundo fue un análisis detallado de la red por parte del Instituto Nacional de Metrología y el PTB, que es el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, de las cuales de ambas actividades se propuso independientemente de la primera un ajuste del funcionamiento de la red y de la segunda se propuso una reestructuración de la Red Colombiana de Metrología, que prácticamente eran propuestas muy similares. Por esto se emitió la resolución 159 de 2019, por la cual se derogaba la resolución que reglamentaba el funcionamiento anteriormente. Y de aquí se decidió realizar una reestructuración de la Red Colombiana de Metrología y regular su funcionamiento y su esquema a partir de otro documento. De aquí entonces surgió esta reestructuración y vamos a hablar ya específicamente de la reestructuración, que es como actualmente se regula el funcionamiento y el organigrama y el esquema de trabajo de la red. Desde esta reestructuración contamos con un objetivo general, el cual es impulsar las competencias metrológicas del país en espacios de interacción y comunicación liderados por el INM para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos del país, y así mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos y el bienestar de la población. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos, que son los que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, en este momento no los vamos a mirar detalladamente porque más adelante vamos a ver, los vamos a ver uno a uno. El organigrama que se desprendió de esta reestructuración de la Red Colombiana de Metrología es el que vemos en pantalla, en donde en color verde vamos a ver lo que son integrantes de la Red Colombiana de Metrología. En azul vamos a ver lo que son partes interesadas de la Red Colombiana de Metrología. Y en gris vamos a ver lo que son los espacios con los que contamos en la Red Colombiana de Metrología para dar alcance a los 3 objetivos específicos que ya vamos a mirar detalladamente. Entonces, el primer objetivo específico con el que contamos es facilitar la identificación de necesidades y capacidades metrológicas de las partes interesadas por medio del intercambio de información para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Para este objetivo específico, nosotros contamos con diferentes espacios, diferentes herramientas y generación de diferentes productos. Vamos a mirar uno por uno cómo estos espacios y herramientas nos dan alcance a cada uno de nuestros objetivos específicos. El primer espacio con el que contamos para nuestro primer objetivo es MetroRed,
que es nuestro sistema de información y registro de laboratorios, de ensayo, calibración, proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia, etcétera. Este sistema de información cuenta con un formulario de registro a través del cual los laboratorios, etcétera, se registran y es un requisito para ser integrante de la Red Colombiana de Metrología. Como producto de este espacio, contamos con una base de datos para analizar capacidades y necesidades metrológicas y diferentes reportes. Nuestro segundo espacio con el que contamos son las sesiones de trabajo. Para estas sesiones de trabajo contamos con un procedimiento del sistema integrado de gestión del instituto. Contamos con encuestas, mesas de trabajo, eventos instructivos, etcétera. Y como producto de este espacio obtenemos las sesiones realizadas que se evidencian con las listas de asistencia y las notas de las sesiones de trabajo. Nuestro tercer espacio es el curso virtual que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Metrología. Es un curso sobre metrología básica. Es bastante, bastante interactivo y bastante sencillo de realizar. Cuenta con la plataforma en la cual fue montado y como producto tenemos los cursos desarrollados y los registros de asistencia de estos cursos. Estos tres espacios que acabamos de ver están dándole alcance a nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo es promover la cultura metrológica para sensibilizar a las partes interesadas en el uso de la metrología como herramienta para mejorar la productividad y la competitividad, además de contribuir al bienestar de la población. Para nuestro segundo objetivo, contamos con eventos de la Red Colombiana de Metrología, como por ejemplo este en el que estamos en este momento. Para estos eventos, nosotros contamos con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para Actividades de Divulgación de la Red Colombiana de Metrología y como producto, obtenemos al inicio de cada vigencia, obtenemos un programa anual de los eventos que se realizarán durante la vigencia, obtenemos las listas de asistencia normalmente cuando se hacen los eventos de forma presencial, obtenemos listas de asistencia, en este caso y desde que estamos realizando los eventos virtuales, pues es imposible obtener las listas de asistencia, sin embargo, pues tenemos como soporte la presentación y pantallazos de los asistentes. También se obtiene una evaluación de satisfacción de los eventos. Es una especie de encuesta que una vez terminado el evento nosotros les hacemos llegar a ustedes para que por favor nos respondan desde su perspectiva la satisfacción que tienen sobre el evento al que han asistido. Como segundo espacio para dar alcance a este objetivo, tenemos nuestros canales de comunicación. El INM cuenta con un equipo de comunicaciones y ellos tienen sus procedimientos para difundir temas y servicios del INM y actividades de los espacios de la Red Colombiana de Metrología. Como productos, obtenemos internamente nuestras solicitudes de comunicación. Nosotros hacemos solicitudes al equipo de comunicaciones y nos queda un soporte de esa solicitud. También obtenemos los mensajes de difusión de temas y servicios y publicaciones en la página web del instituto y también en la sección de la Red Colombiana de Metrología. Ahora, para nuestro tercer objetivo específico, el cual es fomentar la creación de espacios, el desarrollo de herramientas y el uso de productos metrológicos entre los integrantes de la red, dando respuesta a las necesidades y considerando las capacidades para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Para este objetivo, contamos como espacio con los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos, los cuales ya vamos a ver un poquito más adelante sus definiciones y una explicación un poco más a fondo. Estos grupos cuentan como herramientas con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para proyectos de I más D más I. También cuentan con la metodología de cada entidad para proyectos de I más D más I, porque estos grupos técnicos están compuestos por cualquier integrante de la Red Colombiana de Metrología, no necesariamente del INM. Cuentan también con talleres, procedimientos para elaboración de guías de calibración e intercambios científicos,
¿Qué productos se obtienen de estos espacios? Se obtienen guías y documentos técnicos. Estas guías son publicadas en la página web del instituto. Pasan por un proceso de elaboración entre los integrantes del grupo, un proceso de consulta pública, posteriormente su publicación para que cualquier interesado pueda hacer uso de estas guías de calibración o recomendaciones metrológicas para laboratorios. También se obtienen de estos grupos técnicos, se obtienen proyectos de I+D+I formulados, materiales de referencia, productos de generación de nuevo conocimiento, productos de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Nuestro último espacio para dar alcance a este tercer objetivo son los grupos de investigación. Estos grupos cuentan con su respectivo procedimiento, el sistema integrado de gestión para formulación de proyectos de I+D+I y con la metodología también de cada entidad para formulación de estos proyectos. ¿Qué productos se obtienen? Proyectos de I+D+I formulados, en desarrollo y ejecutados y aprobados. Estos son los espacios con los que contamos en la Red Colombiana de Metrología, en los que puede participar cualquier integrante de la red. Ahora vamos a hablar de los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos para que quede un poquito más claro este tema. ¿Qué es un grupo técnico por magnitud? Es un espacio de interacción donde los integrantes de la red buscan responder necesidades metrológicas de acuerdo con la magnitud o área metrológica a su cargo. Mientras que un grupo técnico temático, igualmente es un espacio de interacción donde integrantes de la red buscan responder necesidades metrológicas, pero esta vez en un tema de interés común a sus integrantes que le da su nombre y que por su transversalidad o particularidad no puede ser abordado de manera exclusiva por un grupo técnico por magnitud. Por ejemplo, vamos a mostrarles los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos con los que cuenta la red actualmente. En este momento contamos con el grupo técnico por magnitud de temperatura, cuyo líder es el físico Ciro Sánchez. Su creación fue el 14 de junio del año 2018. Se han publicado ya tres guías de calibración. La guía de calibración de termómetros digitales con Termopar, una traducción de la guía DKD del PTB de calibración de cámaras climáticas y una guía de calibración de termómetros de radiación. Estos tres documentos fueron publicados en el mes de diciembre del año 2019 y se encuentran en la página web del instituto, específicamente en la sección de la Red Colombiana de Metrología, en la sección de guías de calibración. Ahí hay un cuadrito en la pestaña de guías publicadas. Ahí se encuentran los links para hacer uso de estas guías. Nuestro siguiente grupo técnico por magnitud es el grupo de masa, cuyo líder es el físico John Jaiber Escobar. Su creación fue el 14 de junio del año 2018 y actualmente se está trabajando en una guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de gran capacidad. Perdón. Esta guía ya se encuentra casi terminada. Únicamente hace falta construir un ejemplo, pero por las condiciones actuales no se ha podido porque el ejemplo se tiene que construir en los puertos de Barranquilla. Entonces, tenemos un poquito pausada esa guía mientras las condiciones actuales pues cambian y se puede realizar el ejemplo. La segunda guía que se está iniciando por medio de este grupo técnico por magnitud es para la calibración de pesas de masa y masa convencional. Esta está en proceso de iniciación. El siguiente grupo técnico por magnitud con el que cuenta la red colombiana es el de corriente, resistencia y tensión, cuyo líder es el físico Alexander Martínez. Su creación fue el 31 de octubre del año 2018. De este grupo ya se publicó la guía de calibración de multímetros. Esta se publicó a mediados del año 2019. También se encuentra, como les dije, en la página web del instituto. Y se estaba trabajando en la guía de calibración de pinzas amperimétricas, la cual ya pasó el proceso de consulta pública y estamos muy próximos a hacer su publicación y se definirá en su plan de trabajo qué nuevos documentos se iniciarán a trabajar. Contamos también con un grupo técnico por magnitud de longitud,
cuyo líder es el ingeniero Víctor Hugo Gil. Su creación fue el 13 de diciembre del 2018 y se está trabajando en una guía para una guía de calibración de pie de rey, la cual igualmente ya pasó por consulta pública y está próximamente a ser publicada, y se está iniciando en una guía de calibración de cintas métricas. La red cuenta también con un grupo técnico temático de incertidumbre. Como ven, este grupo ya no es específico en una magnitud, puede aplicar para cualquier magnitud, por eso, según su definición, sería un grupo técnico temático. Su líder es el físico Nelson Badamón, cuya creación fue el 14 de junio de 2018. Este grupo se encuentra actualmente en stand-by por falta de participación. Sin embargo, en el mes de junio, en otro evento que realizamos desde la Red Colombiana de Metrología, se realizó una convocatoria para la reactivación de este grupo. Se están ya planeando la primera reunión para reactivarlo y definir un plan de trabajo y definir qué documentos empezar a trabajar. Ahorita al final de la presentación les comento cómo poder hacer parte de los grupos si ustedes están interesados. El siguiente grupo técnico temático con el que cuenta la red es el grupo de metrología química, cuya líder es la química Juliana Barrios. Su creación fue el 30 de marzo de este año. Es muy reciente este grupo. Sus productos, se está trabajando actualmente en tres guías: una guía para la trazabilidad de las mediciones de cadmio en la cadena de cacao, una guía para la medición de materia seca en aguacate Hass y una guía para la medición de grasa total en aguacate Hass. Estas tres guías están también en un proceso de elaboración. Próximamente se estarán publicando igualmente en la página web. Se cuenta también con un grupo técnico por magnitud de fotometría y radiometría, cuya líder es la ingeniera Juliana Serna. Su creación fue el 10 de junio del año pasado. De este grupo técnico por magnitud, ya se publicó en diciembre una guía para la calibración de espectrofotómetros UV-VIS. Se encuentra en la página web y actualmente se está esperando definir qué nueva guía se va a trabajar. Se cuenta también con el grupo técnico por magnitud de fuerza, cuyo líder es el ingeniero Iván David Betancourt. Su creación fue el 22 de julio del 2019 y actualmente se está trabajando en una recomendación metrológica para laboratorios para la unificación de criterios para evaluación de laboratorios acreditados en fuerza y en una guía para la calibración de instrumentos de máquina universal de ensayos. Ambos documentos están en un periodo de elaboración. Se espera que para final de año se puedan publicar en la página web. Y finalmente, se cuenta con el grupo técnico por magnitud de frecuencia. Su líder es la ingeniera Liz Hernández. La creación de este grupo fue el 3 de marzo del 2020. También es, junto con el de metrología química, son los dos grupos más recientes. Actualmente se está trabajando en una guía para la calibración de tacómetros ópticos. Y se espera que para mediados de noviembre, diciembre, se pueda hacer su publicación. Estos son todos los grupos técnicos por magnitud y temáticos con los que cuenta la Red Colombiana de Metrología. Como les mencionaba anteriormente, si ustedes como integrantes de la red están interesados en participar, en ser parte de estos grupos, pueden enviar una carta de solicitud formal al correo que les escribiré en unos minutos en el chat, solicitando su interés, haciendo énfasis en su interés de integrar uno de los grupos técnicos por magnitud o grupos técnicos temáticos, y ya se procederá internamente al proceso respectivo para que puedan hacer parte del grupo y asistir a las próximas reuniones. No siendo más sobre la Red Colombiana de Metrología, les agradezco por su tiempo. Si tienen preguntas, les recuerdo que por favor las escriban en el chat al final de la presentación de la ingeniera Luisa Bernal. Estaremos resolviendo la mayor cantidad de preguntas que nos permita el tiempo. No siendo más, le doy espacio a la ingeniera Luisa Juana Bernal. Y bueno, muchísimas gracias.
Buenos días, ¿me están viendo y me están escuchando? Sí, Luisa. Vale. Perfectamente. Bien. Gracias. Como Diego les comenta, mi nombre es Luisa Juana Bernal. Actualmente soy la coordinadora del grupo de gestión de BIM, Matemática y Asistencia Técnica. Este grupo pertenece a la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, perdón, que es una de las tres subdirecciones misionales que tiene el instituto. Y desde este grupo se ha liderado la construcción de la metodología de identificación de brechas, que es la presentación que vengo a hacerles. Entonces, pues voy a empezar, voy a apagar mi cámara para facilitar pues el tema de no tener problemas inconvenientes, pero pues cualquier cosa, como Diego les comentaba, las preguntas pues nos las dejan en el chat y al final las resolvemos. Vale. Entonces, el objetivo de esta charla es dar a conocer la metodología de identificación de brechas metrológicas y las aplicaciones realizadas a la fecha por medio de un evento donde se invite a las partes interesadas. Entonces, como ya Diego les contaba, pues esto en el marco de la red hay un, sabe, o sea, identificamos quiénes son nuestras partes interesadas y los, pues digamos, los grupos a los que queremos llegar de diferentes formas y con los eventos, pues nos dirigimos a todas las diferentes personas que puedan estar relacionadas con la metrología. El contenido que vamos a tener en la charla está dividido en dos secciones. Uno, les voy a contar cómo está estructurada la metodología y en la segunda parte les voy a contar las aplicaciones que hemos tenido, ¿vale? Perdona. Listo. Entonces, la metodología nace de un análisis que hacen desde la Dirección Nacional de Planeación, que es la entidad que se encarga de emitir las políticas públicas. Ellos tienen, digamos, la responsabilidad de hacer como análisis de cómo van las cosas en el país. Y en el 2016 emitieron una política pública que es llamada COMPES, el 3866, que es la relacionada con el desarrollo productivo, y en el análisis que hacen identifican que hay problemas de productividad en el país, que por más que se han hecho esfuerzos, aún no logramos solucionar estos problemas y entran en detalle y encuentran que digamos, el primer problema de productividad está relacionado con la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben su crecimiento. Como segunda causa de esa baja productividad, relacionan o pues encuentran que está relacionada con la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, y en particular en los productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por nuestro país. Entonces, pues estamos exportando productos de bajo valor agregado, tenemos como problemas de articulación, y a eso le tenemos que sumar, digamos que entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales no hay una articulación. Entonces, a raíz de todas estas como problemáticas, en esta política pública establecen unas actividades para mejorar y fortalecer toda la productividad a nivel del país. Centrándonos en la primera problemática, que son las fallas del mercado, establecen unas estrategias. La primera estrategia está relacionada con mejorar las capacidades de las unidades productoras. O sea, ¿cómo es mejorar esas capacidades? Pues la medida en la que puedan innovar y emprender y absorber y transferir conocimiento, se va a poder como impactar en temas de productividad. La segunda está relacionada con cerrar las brechas de capital humano. Y por último, tenemos promover el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de bienes y servicios en encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Entonces, con estas tres estrategias relacionadas solamente con el primer problema que les contaba, establecen unas actividades, ¿sí? Digamos como que designan a entidades
a diferentes entidades, actividades, y en el marco de esta última estrategia nos dicen que la calidad, pues ya la han identificado como un eje clave para incrementar la productividad y facilitar el acceso a los mercados. Entonces, en ese marco de la calidad es cuando le dicen al instituto, instituto, por favor, haga una metodología, cuente con un programa, diseñe un programa que le permita identificar y suplir las necesidades de ensayos y mediciones con el fin de desarrollar la oferta de infraestructura y las capacidades técnicas. Esto relacionado con metrología. Entonces, cuando nos dicen eso, el instituto empieza una actividad de formular la metodología que en este momento pues ya la denominamos como metodología de identificación de brechas. Esta metodología empezamos a trabajar en ella en el 2018 y pues a raíz de eso podemos decir que así como hay diferentes versiones de programas, pues nuestra metodología también, entonces las aplicaciones que les voy a contar pues han tenido diferentes esquemas porque la hemos ido fortaleciendo, pero esto que les voy a presentar, estos objetivos y esta estructura, es la versión, digamos, actualizada y fortalecida, pues, que tenemos a la fecha, ¿listo? Entonces, el objetivo de esa metodología en el marco de la política pública que les comento es identificar las brechas metrológicas, brechas de innovación metrológica y las brechas de servicios metrológicos, a través de determinar y analizar las necesidades y capacidades metrológicas para formular recomendaciones que faciliten la articulación de la oferta y la demanda de servicios metrológicos. Antes de seguir con la estructura, me gustaría contarles qué entendemos por estas palabras que ustedes ven en negrilla: brechas metrológicas, de innovación metrológica, de servicios metrológicos, necesidades y capacidades, para que podamos entender cómo está estructurada. Entonces, las necesidades metrológicas para nosotros son aquellos recursos, aptitudes y habilidades en materia de metrología que las organizaciones relacionadas con una cadena productiva o con un producto podrían tener para el cumplimiento de normas, de reglamentos, de requisitos de mercado o de desarrollos de I+D+, y así favorecer la mejora en la competitividad del producto. Y las capacidades las entendemos como aquellos recursos, aptitudes y habilidades en materia de metrología instalada. O sea, esas capacidades en los sistemas de medición o calibración que las organizaciones tienen y que están relacionadas con una cadena productiva o producto y que soportan esa competitividad de ese producto. Estos dos términos son claves porque cuando hablamos de las diferencias que hay entre esas necesidades, o sea, eso que deben medir los productores o las partes pues, de asociadas a un producto, y es diferente frente a lo que son las capacidades, o sea, lo que tienen instalado, cómo lo están midiendo, los resultados que están obteniendo, etcétera, se presentan cuando son diferentes, pues es cuando encontramos las brechas. Y esas brechas las podemos clasificar entonces como brechas metrológicas, que serán aquellas diferencias entre necesidades y capacidades que están relacionadas con los sistemas de medición, el equipamiento y los resultados de medición. Luego tenemos la brecha de innovación metrológica, que sería la diferencia que hay entre esas necesidades y capacidades, pero que están relacionadas con las tecnologías implementadas, con la instrumentación o con los desarrollos, ¿listo? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de tener instrumentos, o sea, de que en el mercado ya hay instrumentos más sensibles y aún se están empleando tecnologías que no, digamos, no están acordes con los usos previstos de los métodos de medición o pues de los resultados que se obtienen. Por ejemplo, métodos que ya se encuentran desactualizados o esa posibilidad de desarrollar métodos porque ahora puede haber nuevos instrumentos, pero digamos que a nivel de laboratorios todavía lo están haciendo con métodos que no implican o tener en cuenta esas tecnologías. Entonces, eso es lo que relacionamos con la brecha de innovación metrológica. Y por último, tenemos una brecha de servicios metrológicos que relacionamos con las diferencias que hay entre oferta y demanda de servicios, ¿vale? Ahora sí, con estas definiciones podemos hablar de cómo está estructurada la metodología.
O sea, la metodología de identificación de brechas para poder identificar esas brechas, o sea, establecer esas diferencias, pues vamos a necesitar establecer las necesidades y las capacidades metrológicas, ¿cierto? Entonces, las necesidades son aquellos requisitos, aquellas mediciones que necesitamos realizar para establecer la calidad de un producto, ¿cierto? Y luego las capacidades es cómo lo estamos haciendo, qué es lo que tenemos instalado. Esta identificación de necesidades y capacidades, pues en ningún lado está como tan específico, ¿cierto? Nosotros tenemos que empezar a hacer una búsqueda y en esa búsqueda lo que vamos a encontrar son problemas. Entonces, el empresario o el laboratorio, bueno, el laboratorio de pronto nos puede hablar más en términos metrológicos, pero el empresario nos va a decir, a mí me devolvieron un producto en puerto porque no cumplió los límites máximos de residuo de plaguicidas, pero él no me va a decir, es que el método de medición que empleó el laboratorio para decirme a mí que no tenía residuos de plaguicidas no tenía la suficiente sensibilidad para el límite establecido por la Unión Europea y por eso me devolvieron el cargamento. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener la habilidad, primero, de escuchar y segundo, de traducir. Entonces, por eso tenemos que, digamos, identificar problemas y posterior a eso, hablar de las brechas, o sea, traducirlo en necesidades, en capacidades, podemos formular las brechas para finalmente tener las recomendaciones. Y esto es lo que establece la estructura de nuestra metodología. La estructura de nuestra metodología tiene cuatro fases. En la fase 1 identificamos necesidades, en la fase 2 las capacidades, en la fase 3 formulamos las brechas y por último, en fase 4, las recomendaciones. Todo esto es realizado por un equipo de trabajo que está compuesto como mínimo por una persona que desempeña un rol de metrólogo generalista, una persona que desempeña el rol de experto de producto y un gestor metodológico. El metrólogo generalista es aquella persona que entiende los principios de medición, que entiende los sistemas de medida y los equipamientos y las, digamos, esas necesidades específicas de medición para un uso previsto, establecido. El experto de producto es esa persona que entiende cómo funciona la cadena productiva, cuáles son las mediciones importantes, los puntos críticos dentro de la producción específica pues, de un producto, etc. Y el gestor metodológico es aquella persona que se encarga de asegurarse que la metodología se cumpla y que podamos ser flexibles porque no todas las aplicaciones pues nos permiten como hablar siempre en los mismos términos o tener las mismas herramientas, entonces tenemos que ser flexibles y acomodarnos a la aplicación que estemos haciendo. Entonces, para contarles en detalle, una vez vamos a empezar a hacer la fase 1, pues nosotros ya necesitamos saber cuál es el producto, ¿cierto? Que vamos a analizar. Entonces, para saber cuál es el producto, nosotros incluimos una etapa previa, le llamamos estudio previo, que nos sirve a nosotros para identificar el producto y la región al que vamos a aplicar la metodología y para esto podemos hacer, apoyarnos pues, en realizar entrevistas, hacemos análisis pues, de datos de exportación, de producción, digamos como agremiaciones que están involucradas con la cadena productiva, etc. Y aquí el resultado, con el resultado que es el producto y la región, e identificar el alcance de la cadena productiva que vamos a analizar, ahora sí podemos hablar de las cuatro fases que les hablé hace un momento. En la fase 1, como la idea es identificar las necesidades metrológicas, estas de dónde salen, qué es lo que debemos consultar, pues debemos irnos a las normas y a los reglamentos que están asociados al producto y a la cadena para identificar esos requisitos de calidad o esas mediciones necesarias para exportar, para producir, para asegurar inocuidad, etcétera, dependiendo de la aplicación que estemos haciendo. Por lo tanto, vamos a tener, digamos, un listado como de mediciones asociadas y además vamos a identificar literatura de referencia esta literatura de referencia, digamos, lo que la entendemos como aquella literatura que no es ni norma ni reglamento, pero que las personas asociadas a esa cadena productiva
la referencian mucho, ¿sí? Entonces hay documentos, por ejemplo, en el caso agrícola, que las federaciones propias, por ejemplo, de la de cafeteros, por ejemplo, la de cacao, ha sacado documentos y se convierten en documentos muy comunes de aplicación para partes interesadas. Entonces terminan siendo documentos importantes que nos detallan a nosotros qué mediciones son críticas para ese producto. Como resultado de la fase 1, tenemos entonces ese listado de mediciones y asociado a los métodos de medición, ¿sí? Entonces empezamos a revisar si esas mediciones que se deben hacer tienen métodos ya desarrollados. Con esta información empezamos a identificar capacidades metrológicas, y las capacidades metrológicas las identificamos a partir de los laboratorios que estén acreditados, de laboratorios que no estén acreditados y de laboratorios que estén propiamente en las empresas. Entonces la idea aquí es hacer entrevistas y visitas que nos permitan identificar cuál es la capacidad instalada y saber cómo realizan sus mediciones, bajo qué métodos, cuáles son los criterios de calidad, pues, para esas mediciones, qué más, qué instrumentación están usando, bueno, todo lo relacionado con la medición. Y además aquí vamos a tener la posibilidad de identificar si hay mediciones que para procesos específicos son importantes y que no necesariamente aparecieron en la literatura que les comenté en la fase 1. Con esta información nosotros ya podemos plantear unos problemas que van a ser analizados y priorizados en la fase 3. En la fase 3 la idea es que nos sentamos con las partes interesadas, por eso llamamos mesa de trabajo, y entre todos vamos a priorizar los problemas que se identifican a través de aplicar la matriz de Bester. Como resultado de aplicar la matriz de Bester vamos a tener problemas críticos y activos, que son la metodología, pues dice que estos problemas son aquellos a los que deberíamos dedicarles los recursos, o pues si el tiempo. Sí, esta matriz de Bester es una herramienta de marco lógico, entonces nos permite a nosotros decir, nos centramos en este grupo de problemas y seguramente los que no están dentro de ese grupo van a ser de alguna forma resueltos por los que trabajamos, por los que priorizamos, ¿listo? Entonces, por eso igual, para hacer una buena priorización, una buena selección, necesitamos a las partes interesadas. Como resultado, entonces, aquí tenemos los problemas priorizados, como les digo, nos trabajamos con los críticos de activos y un bosquejo inicial de algunas recomendaciones planteadas. Cuando ya identificamos problemas críticos y activos, entonces el equipo de trabajo que les comenté, se sienta y lo que hace es hacer esa traducción en términos de las brechas metrológicas de innovación o de servicios. ¿Listo? Y una vez tenemos esa traducción, pues, hablándola como en términos así coloquiales, podemos plantear ahora sí un plan de trabajo. Y la idea es que ese plan de trabajo también sea construido de forma participativa y consensuado para, pues, ser realizado de la misma forma. Una vez estamos planteando la recomendación, pues también estamos identificando cuáles son esas entidades, cuáles son esos actores que podrían ejecutar esa actividad. Listo. Esa es la metodología en su versión actualizada. Ahora les voy a contar dónde hemos aplicado la metodología. La primera aplicación que se hizo fue en el 2018, se hizo en filete de tilapia. Cuando se hace el análisis, pues Colombia resulta que está exportando una cantidad significativa de tilapia y que la zona en donde más se produce es en el Huila. Entonces esto pues nos limitó, digamos, nos dio el alcance más bien, en vez de utilizar la palabra limitar, el alcance que tiene el estudio está centrado en el filete y en la región del Huila. Esta aplicación se hizo en colaboración del Programa de Transformación Productiva, que es, a hoy
tiene el nombre de Colombia Productiva, y participaron pues agremiaciones asociadas a la, pues, al sector de la acuicultura. ¿Listo? En términos del alcance, pues los eslabones de esa cadena productiva que fueron analizados fueron tres: los proveedores, la producción y la comercialización. Entonces, en esos tres eslabones se centró la búsqueda de normas y reglamentos y la búsqueda de laboratorios acreditados del IDEAM y de visitas, pues fue mucho más focalizada en el eslabón de producción. ¿Qué se encontró? Pues primero, los laboratorios acreditados por el IDEAM. ¿Por qué por el IDEAM? Porque es la entidad que se encarga, o pues si por ley está establecido que ellos son los que acreditan los laboratorios para temas ambientales. El ONAC también es competente para hacer las acreditaciones, es la entidad además reconocida por ILAC, pero pues en Colombia la ley en ese estaba estableciendo que el IDEAM acredita temas relacionados con temas ambientales. Entonces, para esta cadena es muy importante revisar los temas del IDEAM. Se encuentra que pues los servicios que se ofertan son básicos y que está condicionado pues solamente a lo que está referenciado en la reglamentación nacional. Y que lo relacionado con las pruebas de producto, con residuos de antibióticos, se hacen en el extranjero y no se hacen acá en Colombia. O sea, los productores prefieren enviar esas muestras al extranjero. Además, como ventajas, identificaron la diversidad de productos y pues de liderazgos que hay en el departamento del Huila, de productores, perdón, y liderazgo que hay en el departamento, el avance en los procesos de certificación, entonces se habla de granjas bioseguras, sistemas de HACCP, ahí se fue una de más, perdón, y la certificación de buenas prácticas acuícolas para algunos productores. O sea, esta cadena tiene como una realidad y es que no todos están en la misma, en el mismo nivel, ¿no? Entonces hay diferentes, ¿cómo decirlo? Tamaños tal vez de empresas y tecnificación. Asimismo, del tamaño, pues hay cosas relacionadas con la sofisticación pues, de su proceso. Y como debilidades es que hay una baja producción académica y científica asociada al sector en el departamento. Es limitada la articulación que hay entre las normas y los reglamentos para el sector. Entonces, por un lado tenemos todo lo que Nicontec saca, pero pues la reglamentación también, digamos, tiene unos parámetros muy diferentes o más limitados, puede ser. Y por último, como debilidad, es que lo que les comentaba, las diversas escalas de producción y el acceso a los mercados extranjeros. Entonces, ya en términos de las brechas, formularon teniendo en cuenta las escalas de producción. Entonces, yo acá les traigo pues las brechas metrológicas y de innovación, porque hubo pues, acá se identificaron como otros temas en formación de personal, en, digamos que se salen un poco del alcance de este tema pues puntual que les traigo hoy para socializar. Entonces, las brechas metrológicas, para los pequeños productores se identificó que no cuentan, o sea, no emplean los instrumentos adecuados, muy pocos, digamos, como que tienen una, identifican la importancia de tener unos instrumentos, o sea, la misma manipulación es, digamos, para ellos no es crítica, creen que el instrumento se deja al sol y funciona igual que si se deja en un lugar, como en una caja, cerrado, cuidado de la humedad, etc. Entonces, no se identifica eso. En el mediano productor y en el gran productor, se identifica que hay inexistencia de protocolos de uso de instrumentos para la medición de temperatura y oxígeno y pH, y protocolos de muestreo para el análisis de aguas, o sea, no hay como implementación de esto, ¿sí? Y en temas sectoriales, pues en general los métodos que utilizan no están validados.
¿Por qué? Porque a veces lo que hacen es utilizar kits que les venden, entonces para 30 pruebas, 50 pruebas, algo así, de cómo está el agua en donde están cultivando estos peces. Y pues digamos, nadie se pregunta si el kit asegura el resultado de medición que está reportando, sino simplemente lo usan y pues hay un acto de fe de que él funciona muy bien, ¿sí? Entonces, pero pues digamos que detrás de cualquier método de medición tiene que haber una validación, que es lo que me permite a mí asegurarme de que es acorde a un uso previsto. O emplean kits, por ejemplo, esa es la otra situación, que son para otros usos, ¿sí? Entonces están diseñados, no sé, para otro tipo de aguas y las incorporan pues a este tipo de producción y pues eso, el uso previsto ya identificado de ese kit era otro y ahora le estamos ampliando el alcance, entonces ese tipo de cosas también hay que validarlas. En las brechas de innovación, lo que se encuentra es que digamos, no se promueve mucho, es como el conocimiento a partir de la experiencia, con lo cual no es malo, pero no se lleva como a una estandarización. Entonces, ¿qué pasa? El operario que llevaba muchos años va a renunciar y contrataron a uno nuevo y le dijeron, usted le tiene que enseñar a toda esta persona. Y entonces él le decía, mire, es que yo mido esto de esta forma y de esta forma es acá, yo miro aquí hasta, yo tomo esta muestra así, con esta cantidad de este vasito, ¿sí? Y el día que cambiaron el vaso, pues ya cambió el método, el procedimiento. Entonces ese tipo de cosas no lo estandarizan, ¿listo? Y cada cual pues lo hace como con la experiencia que va adquiriendo y en estos temas se asegura la validez de los resultados en la medida en la que yo tenga métodos validados, métodos estandarizados y bueno, otra serie de cosas. Y lo otro que se ve es que esta industria ha adaptado muchos instrumentos y procesos, pues, del sector del salmón. Entonces, pues, existe como una posibilidad de crear cosas que le apliquen realmente a la tilapia, pues, porque los tamaños, las condiciones ambientales, etcétera, son diferentes, ¿listo? Entonces, en ese sentido, el grupo que realizó el estudio planteó unas recomendaciones que estaban relacionadas con el acompañamiento en procesos y equipos, con la consolidación del conocimiento sectorial, la articulación de capacidades en los laboratorios y la incorporación de normas técnicas al sector. Acá, como siempre, pues buscamos es que se identifique también quiénes pueden articular esas acciones y pues no todas, no siempre, sí, el instituto es el llamado a ejecutar todas esas acciones. Entonces, por ejemplo, en esto del acompañamiento en procesos y equipos, la idea sería a brindar asistencia técnica y dotación de equipos, pero pues esto es competencia del gremio, ¿listo? En el tema de la consolidación del conocimiento sectorial, se pueden brindar asistencias técnicas y generar documentos aplicados y guías. Y acá, pues, el instituto puede trabajar en la consolidación de guías y documentos de recomendaciones, como Diego les contaba, en el marco de la red. Sin embargo, pues siempre vamos a necesitar hacer la transferencia y siempre vamos a necesitar del conocimiento de las personas que hacen las aplicaciones específicas. Entonces, esto termina siendo un trabajo conjunto que además debería ser transferido. Entonces, por eso, pues siempre hablamos de que todos deberían estar involucrados, ¿listo? La articulación en capacidades de laboratorios, digamos, es identificar esas mediciones que pueden ser realizadas por laboratorios externos a los que están en las empresas y pues de alguna forma articular que estas empresas conozcan que existen estos servicios. Y por último, la incorporación de las normas al sector para mejorar la calidad. Entonces acá estarían pues involucrados el ICONTEC, los gremios y el instituto. Estas otras tres recomendaciones están relacionadas con la articulación del sector productivo, la academia y la sistematización de parámetros. Bueno, la idea es generar alianzas
y pues hacer temas de investigación, pues de desarrollo y de automatización, ¿vale? Otra de las aplicaciones que tuvimos, esta sí fue en el año 2019, está relacionada con autopartes. En la zona de Cundinamarca y Bogotá. Aquí trabajaron pues en conjunto Colombia Productiva con el programa de ONU de Promotion y el INM, ¿listo? ¿Cuál era el alcance de esta aplicación? Acá el estudio previo ayudó mucho porque identificar ese producto no fue fácil en esta cadena. Se llegó a, digamos, a una definición de producto que es la siguiente. Sería el producto que vamos a analizar es una pieza metálica que tenga un doblez, un punto de soldadura y una perforación. Entonces, ¿cómo es ese producto a analizar? Pues ese tipo de producto se da en diferentes líneas de ensamble automotriz. Y esas líneas pues son estas, bastidores, sistema de frenos, escape, refrigeración, combustibles y carrocería. En ese sentido, pues la búsqueda de información se centró en estas líneas, ¿sí? De líneas de ensamble. Y lo que se encontraba, pues inicialmente en términos de magnitudes y variables que midieran para esa pieza en la línea de ensamble de frenos, estaba relacionada con dimensional, masa, presión, temperatura, tiempo y pues la composición, asegurar la composición de los materiales. En términos del escape, la refrigeración y combustible, digamos que diferentes magnitudes, las diferentes que se veían en frenos están relacionadas con vibración y humedad. Y carrocería y accesorios, son, digamos, parecidas las magnitudes a frenos, porque tenemos dimensional, masa, presión y composición química. En términos de ensayos, ¿cuáles son esos ensayos que hacen en cada una de estas líneas? Cizallamiento, resistencia, estanquidad, tracción, etc. Y en las normas que cada una de estas líneas tiene asociada, pues se encontró que en Nicontec hay 20 normas asociadas a frenos. Hay tres normas asociadas a escape, cinco a refrigeración y en el caso de carrocerías hay tres asociadas a esta línea de ensamble, ¿listo? Para esta aplicación se visitaron laboratorios pues de empresas ensambladoras, ocho en total y de estos ocho, solo uno estaba acreditado bajo la 17025. De los ocho, seis funcionaban bajo el esquema de 17025 sin estar acreditados. ¿Qué significa que que el otro laboratorio no tenía un esquema implementado dentro del laboratorio? Simplemente hacía ensayos y ya. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que se identifica? Y es que los requisitos de medición están dados para estos laboratorios por las normas internas. Lo que en esta cadena es muy importante lo que establezcan las casas matriz. Entonces, todos esas mediciones, esos requisitos de tolerancias, etcétera, los da la casa matriz y pues no son documentos que sean de fácil acceso porque pues finalmente es el know-how de ellos, ¿no? Y para complementar esas visitas, también se visitaron laboratorios externos que eran acreditados. ¿Listo? Las brechas que se formularon están relacionadas entonces para. Permítanme un momento. Acá me faltó acá. Bueno, están relacionadas con el aseguramiento metrológico del proceso, la confiabilidad de las mediciones, o sea, resulta que algo que ya les había comentado y es que los métodos con los que realizan las mediciones no son validados, no cuentan o los planes de verificación y calibración no son
no incorporan todos los instrumentos que deberían tener, o no tienen planes de verificación y calibración, o no cumplen los planes, o sea, como que hay mucha deficiencia en ese sentido. En las brechas de innovación encontramos que los métodos, pues que hay unas diferencias en los métodos que están usando para evaluar desgaste, que hay temas que desde la oferta la académica en metrología no se están cubriendo, digamos en la formación del personal mencionan pues que las personas llegan con un conocimiento, sí, pero que finalmente la empresa tiene que brindarles una serie de herramientas para que puedan realizar sus actividades. También el sector, pues, o la cadena cuenta con normas desactualizadas o no implementadas, pues esto también tiene que ver con el hecho de que las que prevalezcan son las de la casa matriz, ¿sí? Porque el mismo sector no está en constante vigilancia de estas normas. Y en relacionado con las brechas de servicios, pues se identifica que se requieren ensayos de aptitud y en algunos casos recurren a laboratorios pues externos, lo que significa que nacionalmente digamos, o no se hay confianza en los laboratorios o no está el servicio, ¿listo? En términos de las recomendaciones para las brechas metrológicas, se plantean acciones relacionadas con generar una herramienta que permita la evaluación de riesgos metrológicos, generar documentos de aseguramiento metrológico para la instrumentación, y de pues selección también de los instrumentos. En brechas de innovación está relacionado con adaptación de tecnología, o sea, estructura, y luego articular esto que les comento de las normas que hay con lo que el sector realmente hace, ¿listo? En términos de servicios, pues, revisar las capacidades que tienen los laboratorios, tanto públicos como privados. Por último, tenemos dos aplicaciones. Una es en Cacao, en la zona de Santander, y otra es en Aguacate, en la zona de Antioquia. ¿Por qué trato estos dos como, digamos, un solo grupo? Porque los dos estuvieron en el marco de un proyecto que se llama Colombia Mide. Ese proyecto tiene como objetivo mejorar las competencias técnicas y metodológicas de las entidades públicas y privadas con el propósito de incrementar el nivel de cumplimiento de estándares y regulaciones técnicas asociadas al comercio sostenible. Este proyecto inició en el 2019, finaliza en el 2020. 21, 22, bueno, son dos años más o menos, 2021 termina, una de las tantas actividades que están en el marco del proyecto era hacer la identificación de brechas metrológicas. Entonces, esta identificación pues se realiza teniendo como producto el grano seco de cacao y las zonas. Estamos hablando de Santander, Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá. En el caso de Aguacate, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Risaralda y Caldas. ¿Cuál es el alcance? Ahora sí voy a hablarles de cacao. El alcance, la cadena productiva que nosotros analizamos está compuesta por los eslabones de siembra, beneficio, acopio y comercialización. Y el beneficio pues, se entiende como la actividad, pues, de fermentar el grano y de secarlo, ¿listo? En términos de la revisión que hicimos, pues nos centramos en los normas y reglamentos nacionales y los requisitos de mercado de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué se encontró? Pues para las zonas que les comenté del proyecto, se hizo una búsqueda rápida de los laboratorios que estaban acreditados. A la fecha estoy hablando del 2019 cuando se inició a hacer este análisis, el departamento de Arauca pues no contaba con un laboratorio acreditado y pues como ustedes pueden ver todo está enfocado a Bogotá, tanto los laboratorios de calibración como los laboratorios de ensayo.
Las problemáticas encontradas aquí están relacionadas con la falta de articulación de la academia en las instituciones públicas como el Instituto para acompañar y dar respuesta meteorológica, la falta de conocimiento de la oferta y demanda de servicios meteorológicos por parte de actores de la cadena. Pues es muy común que uno se acerque a empresarios y digan, no, yo mando eso afuera porque acá no hay quien lo haga, pero a veces resulta que sí hay quien lo hace, pero simplemente no se conoce, o sea, no hay un espacio en el que se pueda dar, o sea, que el laboratorio ofrece su servicio, se sepa que el laboratorio está ofreciendo unos servicios y que también se sepa quién los está necesitando, ¿cierto? En algunos casos nos dimos cuenta pues que hay mediciones que no tienen trazabilidad meteorológica a lo largo pues de los eslabones de la cadena, no hay reconocimiento para hacer mediciones confiables en los puntos críticos. Entonces, pesaje, humedad, temperatura, lo que pasa es que se hacen las mediciones, pero pues digamos que no nos preguntamos si son válidas. Las hacemos y por acto de fe creemos que el instrumento siempre está midiendo bien, pero pues ahí debe haber todo un aseguramiento meteorológico detrás, ¿no? La adopción de las normas no es completa, saben que existen normas, pero a veces no las tienen en cuenta. Eso pues también está dado mucho por cómo funciona el mercado. Entonces, cuando hay baja producción de cacao, pues entonces todos corren a comprar y no importa la calidad en la que esté, entonces la norma no la aplico. Y si voy a exportar, entonces de pronto me pongo más estricto, pero pues para mercado interno no funciona igual. Bueno, entonces esto, digamos, es parte de la realidad de la cadena. Otra problemática es que no se conoce el concepto de meteorología ni el vocabulario. Entonces, pues esto, digamos que dificulta identificar esa importancia de la meteorología pues en el mantenimiento y en el apoyo pues que brinda para la calidad del producto. Hay un desconocimiento de la importancia y el uso de los instrumentos, no hay una normatividad en Colombia que regule la presencia de cadmio en la cadena y la calidad pues no se paga diferencialmente, o sea, parte también de esta problemática que les cuento es pues que los productores dicen, pues yo para qué me esfuerzo en seleccionar el grano en que el costal que estoy llevando vaya solamente grano de cacao y no vaya tierra, hojas, etcétera, porque igual no me van a pagar más, ¿sí? Entonces, pues ante estas problemáticas se identificaron las siguientes brechas. Entonces, en términos de la brecha meteorológica, se toman decisiones con base a resultados de medición de parámetros de calidad sin cuestionarse acerca de la validez. Se realizan mediciones de masa para establecer cantidad de producto, parámetros de calidad, sin embargo, el control meteorológico de los instrumentos de medición empleados no es el adecuado. Para la determinación de humedad en grano de cacao se cuenta con métodos normalizados, sin embargo no son los implementados en las copiadoras ni comercializadores y se emplean instrumentos que carecen de aseguramiento meteorológico. En este último la situación es la siguiente, hay una norma, la NTC 1252 y la ISO relacionada, la verdad no recuerdo en este momento el nombre, perdónenme, pero relacionan un método de horno de secado por algún tiempo, ¿sí? Como método para determinar la humedad del grano de cacao, pero pues este método estamos hablando de que son unas cuantas horas y pues no es, ¿cómo decirlo? Como la realidad de la cadena, porque pues tú cuando llegas a copio con tus sacos de cacao, pues ellos necesitan saber si llegó con la humedad óptima, porque finalmente es un requisito de mercado, entonces pues no se puede esperar no sé cuántas horas para tener ese resultado. Entonces para eso se han diseñado unos instrumentos que también los aplican para café incluso, donde como con unos electrodos, ¿sí? O con unas cámaras, ponen la muestra, o sea, con el electrodo ponen la, entierran eso en el costal y miden. Y con la cámara, pues toman una muestra, la ponen en el espacio que hay y hacen la medición. Estos instrumentos, la verdad, no, ellos dicen, no, pues
acá en Colombia no hay quien les haga calibración. Y también entendiendo la calibración para ellos, ¿no? No porque metrológicamente no implica eso, como ajuste o como mantenimiento. O sea, la calibración, el mantenimiento y el ajuste, que son tres cosas distintas, pues se ve como un solo concepto y pues simplemente no hay quien haga nada de eso. Entonces, a veces hablan de que tienen que mandarlo pues al país donde lo compraron para que lo revisen, etcétera. Pero pues aún así estamos haciendo mediciones con ese tipo de instrumentos. Entonces, allí pues hay una brecha en el sentido de asegurar, no se trata de no usar esos instrumentos porque tiene sentido usarlos, o sea, como les digo, la realidad de la cadena es esa, es que tienes que tomar la decisión en el momento, pero tienes que asegurar la validez de esos resultados y pues hay formas de hacerlo. En temas de brechas de innovación, hay una y es que las recomendaciones, las diferentes recomendaciones que hay de conseguir un cacao, pues, pues fino de aroma, que además no es solamente que digamos que tengas una planta que te va a producir esa mazorca, sino que cómo también fermentas y cómo secas ese grano, porque también así aseguras tu producto, la calidad del producto. Pues dicen que en la fermentación es crítica el manejo o control, pues, de la temperatura. Y cuando vamos a ver, nuestra forma de hacer la fermentación es artesanal, no hay un control. Entonces, pues acá hay una posibilidad y un tema que se puede trabajar. Relacionado con la brecha de servicios, pues digamos que no se reconoce la importancia, la validez de los resultados para la toma de decisiones, ¿sí? Y que existe una gran variedad de servicios metrológicos, pero pues que falta darlos a conocer. En ese sentido, se plantean unas recomendaciones relacionadas con las brechas que les comentaba metrológicas. Se plantea documentar y dar a conocer unas buenas prácticas de fermentación y secado, medición de humedad y aseguramiento metrológico, ¿listo? También hay temas de calibración de tamices y cribas. Luego se plantea como recomendación adoptar una norma técnica que permita cuantificar cadmio, desarrollar métodos, perdón, ensayos de aptitud que permita evaluar la competencia de los laboratorios que están brindando el servicio de la medición de metales en cacao, por ejemplo, el cadmio, y realizar procesos de capacitación para la transferencia de esas mediciones de cadmio y otros contaminantes. ¿Listo? Y en temas de brechas de servicios, pues es abrir el espacio para dar a conocer los servicios y la oferta y la demanda, pues, en el marco, pues, de la red. Estas brechas son las, o estas recomendaciones más bien, son pues las que están como relacionadas con el instituto. Acá hay otras recomendaciones que se identifican pues a otro tipo de actores que pueden dar alcance a estas acciones y es sensibilizar acerca de la importancia de la medición de temperatura de fermentación en el grano para la cadena. Pues esto acá las agremiaciones tienen un papel muy importante y seguramente han hecho muchos esfuerzos que todavía no son implementados pues en los lugares donde se hacen las fermentaciones del grano. Hacer transferencia en temas de muestreo. A veces estas percepciones de que los laboratorios no miden bien, puede ser que también lo que pasa es que la muestra que le estoy entregando no está bien. O sea, estoy tal vez pensando que con un solo pedazo de, por ejemplo, si voy a mostrar un suelo a ver si tiene cadmio y lo tomo solamente en una esquina de la finca. Y no pienso en que debo tomarlo pues en una extensión amplia, etcétera, pues también va a estar sesgado el resultado. O sea, en la medida en la que yo tome mal una muestra, pues el resultado va a estar mal. Entonces, pues es hablar con las personas y contarles que el muestreo es importante. Otras recomendaciones es definir un plan de trabajo para tratar el impacto de las mediciones de cadmio. Lo que pasa es que nos contaban pues que el cadmio, si bien es un tema como complejo en la cadena, no ha sido completamente entendido. Entonces, se ve como un coco y como algo que me van a medir, pero
pero no entendemos ni de dónde sale. Entonces, esa es una de las propuestas. Estos trabajos, tanto el de aguacate como el de cacao, se hicieron con expertos nacionales e internacionales, expertos de producto. Como les contaba al principio, uno de los roles que debemos tener dentro del equipo es el experto de producto, y ellos, pues, conocen muy bien cómo funciona la cadena y, pues, saben de entrada cómo es, los productores o los empresarios entienden, pues, estas problemáticas que el mercado ha puesto, o estos retos más bien. Formular y desarrollar un proyecto que permita determinar el impacto de otros contaminantes en la calidad del grano, y realizar un mapeo de los proyectos que investigan el impacto del cambio en cacao y definir una estrategia de articulación, porque se han evidenciado muchos esfuerzos, y, pues, lo mejor es que estemos articulados para que ninguno se pierda. Esto por el lado de cacao. Ahora, en el lado de aguacate, el alcance que tuvimos en la cadena productiva fue cultivo, cosecha, copia y comercialización. Hacemos una revisión inicial, como les digo, de normas y reglamentos, también asociados a mercado, en este caso, Unión Europea, Estados Unidos, y en temas de los laboratorios, de las zonas, pues, acreditados de calibración y ensayo de las zonas que se seleccionaron para el producto. A la fecha, pues, de la consulta, el departamento que no tenía una región, un laboratorio acreditado ni en calibración ni en ensayo, era el departamento del Tolima. Y, pues, como pueden ver acá, Antioquia centraliza, digamos, la mayor cantidad de laboratorios. Entonces, pues, el Valle del Cauca y Bogotá, en el caso de cacao, pues, vemos que son ciudades capitales. ¿Listo? Las problemáticas en el caso de aguacate estaban relacionadas con, la atención metrológica, pues, que no se le pone mucho a los instrumentos de pesaje, temperatura y calidad del agua, no se le pone atención. La percepción es que el aseguramiento metrológico no se ve como parte del control de calidad, sino como un gasto, y, pues, eso es crítico dentro de las empresas. Pues, no digo que en todas, ¿no? Pero en general es una percepción de que se va a gastar más plata cuando realmente lo que estás haciendo es asegurar tu producto. Falta de desarrollo de instrumentación específica para el aguacate que permita la toma de decisiones. En el aguacate es muy importante el contenido de grasa, ¿sí? Es como lo que marca la calidad del producto. Y ese contenido de grasa se establece, por una correlación lineal que hay con el contenido de materia seca. Entonces, al final, queremos medir grasa, pero lo hacemos a través de la medición de materia seca. Ya más adelante les cuento la brecha en ese sentido, pero, pues, acá la idea es que digamos, que a nivel de instrumentación se ha buscado, determinar como fácilmente, así como, pues, se determina la humedad del grano de cacao, que es poniendo la sonda, en menos de 1 minuto tienes el resultado. Pues, el ideal sería llegar a eso en el aguacate, pero, pues, no se logra, no hay un instrumento que lo haga. O si hay desarrollos, son desarrollos que se hacen con base a correlaciones de otras zonas. Y estas correlaciones que les comento que hay de entre materia seca y grasa, pues, depende de la zona de cultivo del aguacate. Entonces, implementar o incorporar esas tecnologías a veces no es directo. Hay que tener como un conocimiento metrológico para saber si te va a servir o no el instrumento. Entonces, aquí puede suceder que se hagan inversiones que no se apliquen, o que no estén bien implementadas, pues, según nuestras condiciones. Otra de las problemáticas es un desfase que hay entre las mediciones, en el sentido de, pues, los métodos, ¿sí?, que hay, y la curva de aprendizaje. O sea, es como si, se quedaran con lo que implementaron en un momento, y así están cuando el nivel de instrumentos o de, no sé, de requisitos, etcétera, va en otro punto, ¿sí? Entonces, eso no va como a la par, las dos cosas. No existe una medición para zonas productoras de aguacate, una medición, perdón,
para nuevas zonas productoras de aguacate que correlaciona el porcentaje de grasa en materia seca, que es lo que les acabo de contar. Tengo desde el Antioquia, Agrosavia, tengo entendido, apoyaron un estudio que buscaba establecer esa correlación, pero pues el alcance del estudio es el departamento de Antioquia, ¿sí? Entonces, pues esa correlación hay que pensarla para los demás departamentos. Los métodos de muestreo no son claros para las partes interesadas. Este es el mismo caso que les contaba en cacao. La percepción es que los laboratorios reportan resultados diferentes. Hay falta una articulación entre oferta y demanda de servicios. Falta una ampliación del registro para productos agroquímicos de un uso específico en aguacate. Acá, pues las personas que conocen del tema de agrícola, pues saben que los registros ICA se dan con un alcance establecido. Entonces, este fertilizante, perdón, este plaguicida se va a emplear en, no sé, en cítricos, ¿sí? Pero entonces, por allá las personas que producen, estoy dando un ejemplo, no es que esto pase, ¿no? Producen aguacate, se dieron cuenta que ese también les servía y lo empezaron a aplicar para aguacate. Entonces, ese registro, pues sigue teniendo el alcance de cítricos, pero no se ha hecho el estudio específico en aguacate. A eso hace referencia esta problemática. Y por último, falta de claridad en los requisitos para seleccionar el laboratorio de calibración y ensayo para prestar servicios. Entonces, digamos que los empresarios saben que tienen que hacer mediciones, pero no tienen claro cuáles son esos requisitos técnicos que se deberían tener en cuenta para seleccionarlos, y normalmente nos vamos es por el precio menor, ¿sí? O por el que tal vez me responda más rápido si la necesidad mía está en tiempo. Entonces, deberíamos trabajar en que hayan criterios técnicos involucrados en esa toma de decisiones. Respecto a las brechas, entonces, acá en términos de la brecha metrológica está relacionada con la determinación de humedad. Pues sabemos que hay muchos laboratorios de alimentos que hacen mediciones de humedad, pero pues la industria no recurre a ellos para hacer las mediciones, otra vez porque su realidad es otra. Ellos necesitan saber si el lote de aguacates que les está llegando lo tienen que someter a qué, a etileno, etcétera. Entonces la toma de decisión se tiene que hacer en ese momento. Entonces, y tienen unos métodos, pero otra vez, los que son más rápidos que los que dice la norma, que pues de alguna forma cumple con la necesidad de tiempo de ellos, pero pues no están validados, ¿listo? La otra brecha está relacionada con el aseguramiento de metrológico de mediciones como materia seca, pesaje, temperatura, etcétera. ¿Listo? En la brecha de innovación, lo que les comentaba de los instrumentos que están siendo incorporados sin estar seguros que el uso, o más bien los requisitos o las correlaciones empleadas para de estos instrumentos para reportar resultados no, están ajustadas a nuestras condiciones. La siguiente brecha es la que les comentaba de la región de Antioquia, la correlación de grasa y materia seca, pero solamente con el alcance de Antioquia. En términos de servicios, los criterios para la selección de proveedores y articulación de los requisitos normativos en cuanto al mercado de destino. ¿Listo? O sea, no estamos seguros de cómo lo necesitan allá. O sea, hay unas, ¿cómo decir? O sea, el aguacate sabemos que lo tenemos que mandar en un estado de maduración específico para que llegue allá, ¿sí? En el estado de maduración ideal para el consumidor. Pero entonces esos estudios y estar seguros de cuántos días puede estar en puerto, cuántos días puede estar en tránsito, etcétera, no están tan establecidos. En términos de las recomendaciones, entonces tenemos para atender las brechas metrológicas que se pueden generar guías relacionadas con la medición de materia seca por métodos rápidos
Sí, pues que realmente le sirva a la necesidad de, se ajuste más bien a la necesidad de las empresas, se pueda realizar capacitaciones de la importancia y el impacto que tiene la metrología en la calidad, realizar programas de comparaciones interlaboratorios, realizar talleres de transferencia de conocimiento de métodos para la cuantificación de residuos de plaguicidas en aguacate. En términos de brechas de innovación, es transferir métodos de medición de materia seca y grasa total que permitan establecer la correlación. La correlación, pues la idea es que la trabajen los centros de investigación que están relacionados directamente con el aguacate, pero pues esos métodos, sí, digamos que el instituto pues podría brindar apoyo allí. En términos de brechas de servicios, pues capacitar a los productores para seleccionar servicios de análisis, para seleccionar instrumentos y para los laboratorios a incentivar la acreditación para pues realizar las pruebas con un respaldo pues de confianza, ¿sí? Y otras recomendaciones que surgieron es realizar una investigación para establecer los parámetros nutricionales del suelo y requerimientos de aguacate Hass y realizar un estudio para establecer la correlación de porcentaje de grasa y materia seca en nuevas regiones. Estas son todas las aplicaciones que en el momento se han realizado. Este año el grupo está trabajando para el sector de químicos en dos productos. Pues más adelante tendremos como resultados para comentar, contarles. Y pues por último contarles que las conclusiones pues es que con esta metodología queremos apuntarle a fortalecer la competitividad, promovemos la participación de las partes interesadas y con eso buscamos que se obtengan resultados pues que sirvan y que se pongan en marcha las recomendaciones que se formulan. Y pues en general la aplicación de esta metodología está muy articulada con los sectores priorizados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Muchísimas gracias por su atención. Estos son los canales de comunicación del instituto y pues si te han tenido preguntas, pues con mucho gusto las resolvemos con Diego. Perfecto, Luisa, muchísimas gracias por la presentación. Hemos recibido aquí un par de preguntas por el chat. Bueno, antes de esto, yo había olvidado al inicio de la presentación recordarles que este evento está siendo grabado. Se publicará posteriormente en el canal de YouTube del instituto. Para los que nos siguen, pues ahí lo encontrarán. Para los que aún no nos siguen, entonces, por favor, en el canal de YouTube nos pueden seguir y ahí podrán encontrar el evento. De pronto, si se perdieron alguna parte o si quieren volver a escuchar alguna parte de la charla de la ingeniera Luisa, o si tienen compañeros que de pronto querían haber asistido y no pudieron por sus diversas actividades. Entonces, como te decía Luisa, tenemos un par de preguntas. La primera pregunta que nos apareció en el chat fue: ¿la matriz de Bester es aplicable a mesas científicas de trabajo, tipo investigación? Entonces, esa es la primera pregunta. No sé si nos puedes colaborar, por favor. Pues la matriz de Bester, como les decía, hace parte del marco lógico y el marco lógico lo que busca es identificar dónde focalizar recursos, ¿sí? Entonces, pues ella tiene como entradas problemas, analiza la causalidad de los problemas entre ellos y como resultado tienes una gráfica en cuadrantes que te permite saber cuáles son activos, pasivos, críticos y me falta una, pero bueno, son cuatro. Y yo siento que en la medida en la que tú puedas formular los problemas, independientes si son de investigación o los que pues tengas, sí podría ser una herramienta que se emplee. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Tenemos aquí un par de preguntas del señor Jorge Armando Suazo. Nos comenta: las necesidades industriales de laboratorios, al igual que cada aplicación por su especificidad, pueden ser muy diversas y densas. Me surgen las siguientes dudas. Primera, ¿cuál es el mecanismo para comunicar nuestras necesidades metrológicas o industriales?
por ejemplo, métodos de calibración, sincronización de laboratorio o industria para el alcance para la determinación de conformidad y regla de decisión. Mecanismos, pues yo creo que hay varios, o sea, la red colombiana tiene como esos espacios que les comentaba Diego de los grupos técnicos temáticos y los grupos técnicos por magnitud que pueden ser empleados por los integrantes de la red para manifestar esas necesidades. La red también tiene unos espacios contemplados de conocer pues las necesidades. Desde los estudios de identificación de brechas buscamos acercarnos a los empresarios para escucharlos y pues tener en cuenta esto. No hay un único canal o no hay un canal tampoco pues con esa especificidad creado para eso. Igual pues el instituto, ¿cómo decirlo? Pues pueden comunicarse al instituto como cualquier ciudadano y plantear sus necesidades. Y pues digamos que tendrán una respuesta en términos de los planes sectoriales, estratégicos, pero pues de alguna forma también el instituto así también puede conocer cuáles son sus necesidades. Como te digo, no hay un único canal. La red puede ser, digamos, el mejor canal creo que en este momento tenemos para eso. De acuerdo, coincido con la ingeniera Luisa. Recuerden, como les comenté anteriormente, ustedes pueden hacer parte de los grupos técnicos por magnitud o grupos técnicos temáticos según sus necesidades, según sus intereses. Más arriba en el chat les escribí la dirección de correo electrónico a la cual pueden dirigir la solicitud. Y nosotros internamente realizamos el proceso para incluirlos dentro de los grupos y poder invitarlos a las reuniones y puedan expresar en este caso esas necesidades metrológicas o industriales que tienen en sus entidades, en sus laboratorios. Bueno, la siguiente pregunta del señor Jorge Armando Suazo que le surgió fue, ¿cómo se prioriza o programa la gestión de estas necesidades? ¿Y qué recomendaciones podrían darse para aquellas solicitudes que no se consideren procedentes o que no se puedan gestionar en plazos esperados por los solicitantes? Como les comentaba al final, nosotros estamos muy articulados con los sectores priorizados que tiene Colombia Productiva. Como, digamos, una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues tenemos que estar articulados con todos los esfuerzos que hacemos pues con con el sector para que realmente tengamos resultados. Entonces, esa es una forma de priorizar los sectores en los que trabajamos. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Diego? Perdona. ¿Cómo se priorizan Decía, ¿cómo se prioriza o programa la gestión de estas necesidades y qué recomendaciones podrían darse para aquellas solicitudes que no se consideren procedentes o que no se pueden gestionar en plazos esperados por los solicitantes? Listo, lo otro es que, pues si ustedes ven el análisis que se hace, es a nivel de cadena productiva. O sea, cadena productiva y producto, ¿no? Entonces nosotros identificamos una cadena, pero pues todo enfocado hacia un producto. Nuestra unidad de análisis termina siendo el producto. Entonces, al final, los más interesados en que se apliquen estos estudios, pues terminan siendo las agremiaciones. Entonces es un tema más amplio, más que una única empresa se vaya a acercar y nos diga, hagan un estudio en ese sentido, porque no, pues no sé si una única empresa tenga el interés como de que se analice toda la cadena. O sea, esto es más a nivel de agremiación, más a nivel de sector. Sí, igual aprovecho para contarles los otros servicios que tiene el proceso de asistencia técnica. Desde el proceso nosotros tenemos una metodología que se llama evaluación de capacidad metrológica, que ella sí está diseñada para hacer análisis dentro de un laboratorio. Entonces, el alcance, si alguien pues quiere ver cómo está sus capacidades, digamos que creo que es más conveniente esa metodología que como tal la identificación de brechas que es sectorial, ¿sí? Y amplia. En ese sentido, pues los requisitos que nos han llegado
están relacionados con lo que Colombia Productiva trabaja según las vigencias y pues según también los intereses de agremiaciones. Pues digamos que socializar estos estudios nos permite de alguna forma contarles que podemos aportar y que la gente realmente se vea, se sienta, pues, se interese, pues, y de alguna forma a nivel de agremiación también se empiece como a manifestar el interés, tal vez al mismo Colombia Productiva, al instituto, etcétera, para que podamos articularnos en ese sentido. Perfecto. Y la tercera pregunta del señor Jorge Armando Suazo, Luisa, es, para las necesidades identificadas, ¿cuál es el rol o responsabilidad esperada de los laboratorios acreditados o pertenecientes a la red? Pues nosotros estamos buscando que los laboratorios también participen en la formulación del plan de acción. Cuando les hablaba de las mesas de trabajo y de la fase 4, de que era participativa, siempre estamos llamando a los laboratorios. Entonces, para nosotros es muy importante su participación porque además, digamos, es el espacio para que se encuentren los empresarios, los laboratorios, entendamos las necesidades de ambas partes y, por ejemplo, esas situaciones de que sí está el servicio, sí están ofertando el servicio, pero el empresario no sabe que lo están ofertando, pues realmente podamos cerrar esas brechas, ¿no? ¿Qué otra forma? Nosotros cuando hacemos desde las áreas técnicas del instituto, conocen estas necesidades y lo que se hace es que se trabajan, o sea, se implementan por medio de los grupos técnicos temáticos y los grupos técnicos por magnitud. Entonces, en la medida en la que ustedes participen en esos grupos, pues también están aportando para la construcción de los documentos, que son muchas veces las acciones que estamos planteando. ¿Listo? Listo, gracias Luisa. El señor Carlos Naranjo nos pregunta por el link de los grupos técnicos. No es específicamente un link, sino una solicitud vía correo electrónico. Ya nuevamente ahí les copié las direcciones de correo electrónico a las que pueden allegar sus solicitudes. El señor John Betancourt nos pregunta: muy buenos días para todos y tengo una pregunta. Desde la Red Colombiana de Metrología, ¿cómo han definido el enlace del sector productivo con la academia para potencializar las fortalezas de las instituciones de educación con el INM, desde las capacitaciones y así descentralizarlas y que el sector productivo tenga más opciones de cerrar brechas en los temas ya identificados, como por ejemplo la precariedad de los conocimientos metrológicos en Colombia? Nosotros, bueno, va como varias formas. Primero, y parezco vendiendo a la red, espero ser exitosa en el tema, es que la red pues es también un espacio en el que se pueden formular proyectos, digamos, identificando esas necesidades en conjunto con el instituto y con los grupos técnicos. Y allí pues las universidades con sus laboratorios o con sus grupos de investigación, pues que estén relacionados con metrología, tienen un espacio. Por otro lado, en algunos casos, les cuento de autopartes específicamente, se llevó, digamos, esas recomendaciones con el SENA para empezar a articular esos temas de educación. Entonces, digamos como que esas articulaciones las buscamos. Y por último, en los espacios en los que construimos los planes de trabajo, la fase 4, y en el que hacemos los análisis de problemas, también invitamos a las universidades, pues sobre todo aquellas que vemos que han tenido investigaciones, proyectos relacionados con ese producto. Entonces, digamos, por esos diferentes canales, estamos buscando articularnos. Gracias, Luisa. Yo también quisiera, ahí estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, retomando la primera parte de la respuesta de Luisa. Les muestro nuevamente aquí el organigrama. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior izquierda la parte de academia que aparece en azul como parte interesada. Sin embargo, dentro de academia tenemos
tres, lo que son laboratorios de calibración, grupos de investigación y laboratorios de ensayo propios de la academia que son integran que pueden ser integrantes de la Red Colombiana de Metrología. Entonces, al tener esta parte de la academia como integrante de la Red Colombiana de Metrología, pueden hacer parte de los grupos técnicos por magnitud, grupos técnicos temáticos, como mencionaba Luisa, en donde podemos, a ver, en donde podemos obtener esa elaboración de documentos. Un segundito, aquí. Donde podemos obtener como productos esas guías y documentos técnicos elaboradas en conjunto con integrantes tanto de la parte de la academia, como del sector productivo, como del SICAL, o como de los organismos evaluadores de la conformidad, como integrantes de la Red Colombiana de Metrología. Podemos obtener proyectos de I+D+i, como mencionaba Luisa, materiales de referencia, etcétera, etcétera, como lo vimos anteriormente. Quería hacer énfasis en esa partecita nuevamente para complementar la invitación a que pueden participar de los grupos técnicos de la red, incluso desde la academia. Yo complemento con un tema que me parece tan bien importante contarles, y es que el Instituto de Metrología tiene dos grupos de investigación. Entonces, los grupos, uno es en metrología química y bioanálisis, y el otro es en metrología industrial. Entonces, con la academia, pues nos podemos articular también a través de los grupos de investigación que tenemos. Listo, muchas gracias. Por aquí abajo tenemos otra pregunta de Claudia Yolanda Reyes. Nos dice, ¿cómo se pueden vincular las instituciones de educación para hacer alianzas y participar de los grupos técnicos? Bueno, creo que nuevamente para participar de los grupos técnicos, pues como les comentaba, pueden realizar la solicitud a través de los correos electrónicos que ya les compartí en el chat. Y no sé específicamente a qué se refieren con hacer alianzas, no sé si Los convenios, tal vez. convenios. Pues digamos que hay que encontrar los puntos en común del instituto y los grupos o las universidades para poder establecer esas alianzas. O sea, la idea es que cada proyecto o convenio que se haga, pues tenga unos resultados, ¿sí? Es tener el punto en común para poderlo hacer. Listo, gracias. Hay otra pregunta de Yuri Lorena Moreno que nos dice, buenos días, ¿se puede tener acceso o participar en un ejercicio de evaluación de capacidad metrológica? Vale, no me queda claro cuando dices tener acceso, si te refieres como a unos resultados, pues como les comentaba, los ejercicios de evaluación de capacidad metrológica son un servicio que ofrece el instituto. Entonces, digamos, hay unos términos de confidencialidad involucrados, ¿listo? Entonces, pues digamos, contarte qué fue lo que evidenciamos en otro laboratorio, pues no se podría. Pero pues tener un... solicitar una evaluación de capacidad metrológica, claro, se puede. La evaluación de capacidad metrológica tiene como objetivo identificar fortalezas y debilidades de los laboratorios en términos de cuatro ejes: metrología, I+D+i, que ese es uno de los ejes, el otro es personal, el otro es industria. Y la idea es que algunos de estos ejes están basados en la ISO 17025. La parte técnica, pues, de eso, los numerales técnicos de esta ISO. Y los otros temas, pues, es un tema de cómo el laboratorio puede mejorar en términos de articulación con la industria y de organizar un poco los desarrollos que se hacen en términos del I+D+i. Es lo que busca la metodología. Para solicitar el servicio, pues, tienes que entrar a la página del instituto y radicar como la solicitud, si quieres en la página, pues están los pasos específicos que se tienen que hacer. Y nosotros como grupo de asistencia técnica, pues a la vuelta de tu solicitud, o nos comunicamos contigo por si necesitamos hacer algún detalle en la información que nos estás brindando, o pues te emitimos pues la oferta del servicio, de cuánto costaría el servicio, y eso pues digamos es como se concibe un servicio dentro del instituto.
Bien, muchas gracias, Luisa. La siguiente pregunta que nos aparece es de Andrés Felipe Ramírez. Dice, muchas gracias por la información y dada la respuesta con relación a la articulación con el sector educativo, ¿no se ha contemplado la generación de convocatorias de investigación donde se puedan participar conjuntamente con el INM o con otras instituciones na nacionales de metodología del mundo? El instituto tiene prevista una convocatoria, pero no es propiamente con grupos de investigación, sino con los laboratorios para fortalecimiento de capacidades metrológicas. En este momento no hay una investigación específicamente. Lo que pasa sí es que, por ejemplo, en el marco de los convocatorias que abre MinCiencias y que en las cuales también el instituto pueda participar, ahí se puede buscar la articulación sin necesidad de tener unas convocatorias aparte. Se han realizado, o sea, se han presentado propuestas con la Universidad Nacional, se han presentado propuestas con pues no sé, convocatorias de diferentes formas sin que nosotros puntualmente abramos una. Entonces, el mecanismo podría ser ese por ahora. Muchas gracias, Luisa. Bueno, preguntan, ¿cuál es la siguiente? Dicen, Diego, por favor, ¿con quién me contacto para vincularnos con el grupo de investigaciones en mediciones químicas? En este momento el evaluador líder es John Emerson Leguizamón. Pero pues simplemente lo que puedes hacer es escribir a contacto arroba INM con tu solicitud, la descripción de lo que buscas y ellos se encargan de direccionarlo al líder del grupo. Ahí les dejé el correo en el chat. Contacto arroba inm.gov.co. Bueno, hasta el momento no, bueno, ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud antes de finalizar. Mientras tanto, les recuerdo, en unos minutos antes de mediodía les haré llegar a sus correos electrónicos en la encuesta de satisfacción, para que por favor nos respondan. Nosotros compartiremos el material de la charla, pero estará sujeto a la respuesta de la encuesta de satisfacción. Entonces, esa sería toda la información. Aquí nos llega otra pregunta de John Betancourt. ¿Cuándo tendremos más eventos por este medio? Bueno, nosotros teníamos un cronograma inicial a principio de año de eventos y talleres. Sin embargo, pues por la situación actual nos hemos visto obligados en aplazar algunos. Nos queda todavía por delante, permítanme un segundito, yo reviso. Aquí nos quedan dos talleres organizados por la Subdirección de Metrología Química en especiación de metilmercurio, uno, y el segundo en uso de materiales de referencia y validación de métodos químicos en alimentos. Las fechas están pendientes porque al ser talleres tienen una parte práctica y pues se hace un poco más difícil de poderlos realizar de forma virtual. Yo de todas formas cuando tenga las fechas definidas o estimadas al menos, haremos una divulgación desde nuestro canal de comunicaciones para que ustedes tengan pendiente, tengan pues la información al tanto. En cuanto a los eventos, regálenme un segundito, ya les digo cuáles son los que nos quedan pendientes y si tenemos alguna fecha definida para la realización de estos eventos. Desde la Subdirección de Metrología Física hemos realizado ya dos eventos en selección de intervalos de calibración y confirmación metrológica y regla de decisión, y nos queda pendiente uno, que es el de aproximación al uso e interpretación de certificados de calibración en instrumentos de pesaje, funcionamiento no automático en procesos de pesaje. Este estaba programado para el 24 de agosto del 2020, pero desde la subdirección ya nos pidieron aplazarlo. Seguramente se estará haciendo entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Y desde la Subdirección de Metrología Química nos queda pendiente un evento de selección y validación de métodos de medición. Y nos queda pendiente, allá, ese es el único que queda pendiente desde la Subdirección de Metrología Química. Desde la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos,
Se realizará un simposio de metrología en el mes de noviembre. Ese sí está programado para el mes de noviembre. Y en cuanto a eventos, en cuanto a talleres, perdón, de la Subdirección de Metrología Química se está realizando en este momento. Ayer y hoy se estaba realizando el taller sobre dilución isotópica. Eso es como lo que está ahorita pendiente para este año. Igual se estará divulgando, como les mencionaba anteriormente, con suficiente tiempo de antelación se divulgarán las inscripciones para los eventos. Estamos grabando los eventos pues para poder dar alcance a la mayor cantidad de personas y que no se pierdan de la información ofrecida. Aquí hay otra pregunta de Yuri Moreno. ¿Se proyecta aplicar esta metodología a la industria minera? Pues este año, como les comentaba, la aplicación se está realizando en el sector de químicos. Tenemos previsto un producto de la cadena de cosméticos y un producto de la cadena de pinturas. No, digamos, no ha sido seleccionada la industria minera. No sé qué pase en las vigencias futuras en la medida en la que tenemos que articularnos con los sectores priorizados por Colombia Productiva. Gracias, Luisa. Aquí Katiuska Rincón nos pregunta, ¿estas temáticas no se tienen fecha definida o publicada? Creo que hace referencia a los talleres y eventos. Como Sí. mencionaba anteriormente, en la página web del instituto, en la pestaña RCM, que es de la Red Colombiana de Metrología, hay dos pestañas que son eventos Red Colombiana de Metrología y talleres Red Colombiana de Metrología. Ahí pueden encontrar los cronogramas. Sin embargo, como les mencionaba, por la actualidad, por esto de la pandemia y la emergencia sanitaria, pues se han visto cambiadas casi todas las fechas de los eventos y los talleres, por lo que actualmente no tenemos definida como tal una fecha. Estaremos comunicándolo con suficiente tiempo de anterioridad, una vez tengamos una fecha ya definida para cada evento y para cada taller. Y se les enviará pues la invitación para la inscripción a cada uno de nuestros eventos y talleres. Y bueno, esa es la última pregunta. No sé si alguien más tiene alguna duda o inquietud. De no ser así, entonces nada, pues les agradecemos mucho por su tiempo, por su participación. Espero que haya sido de su total agrado la presentación, que sea muy beneficiosa la información que han obtenido el día de hoy y esperamos nuevamente contar con ustedes para los próximos eventos, los próximos talleres y recuerden, si gustan hacer parte de los grupos técnicos por magnitud o grupos técnicos temáticos de la red, ya saben cómo allegar su solicitud. No siendo más, muchas gracias nuevamente y esperamos verlos muy pronto. Gracias a Luisa y a su equipo de trabajo nuevamente por su tiempo, por su disposición. Y no más, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.